Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cartel Deportivo. Estoy con Maro Vázquez. Y yo con Papi Pérez. Sí, señor. Hoy las Águilas se miden a las Estrellas Orientales en una situación bien delicada para las Estrellas Orientales y también para las Águilas Cibaeñas. Así es, don Papi. La noticia que ha trascendido durante la mañana y parte de la tarde. Confiscación también del partido entre Toros del Este y Águilas Cibaeñas, cosa que pone a las Estrellas Orientales al filo de la navaja. Sí, porque tiene chance entonces ahora el equipo de los Toros de ir a un play-in. Si se mantiene ganando, digo yo, sí. Y las Estrellas siguen perdiendo. Así es. ¿Qué otros partidos se van a desarrollar? ¿Me lo dices tú? Bueno, el día de hoy tenemos la jornada completa. Eso lo vamos a ver ahora con este resumen que le tenemos de los partidos de hoy a continuación. Llegó el viernes, el fin de semana, y con él, el último día de acción de la jornada regular de este torneo de béisbol invernal 2022-2023, dedicado a Don Tomás Troncoso Cuesta, In Memoriam. Tres partidos darán final a esta ronda regular. El primero de ellos es a las 7:15, donde Leones del Escogido reciben el Estadio Quisqueya Juan Marichal a los Gigantes del Cibao, campeones nacionales. Brent Honey World Jr. se enfrentará a Jorge Martínez. A las 7:30, Águilas Cibaeñas reciben en el Estadio Cibao a las Estrellas Orientales. Joe Van Meter se enfrentará a Edwin Uceta. Mientras que en el Corral, los Toros del Este en la Romana recibirán a los Tigres del Licey. Luis Medina se enfrentará a Luis Alberto Bonilla. Apueste al suyo, a su favorito, y disfrute de este último día de serie regular del béisbol invernal de la República Dominicana. Estamos de vuelta en Cartel Deportivo aquí desde el Estadio Cibao. Don Papi, vamos a hablar del standing, del draft. ¿Qué viene ahora? Bueno, las expectativas ahora están en el draft de jugadores importados y nativos, que es lo que sigue luego que concluye la serie regular, que va a concluir, por más vueltas que le demos, va a concluir el domingo. Ok. Entonces, el lunes es el draft de jugadores de los equipos que no van al round robin. Uh-huh. Pero, en el caso hipotético de que hubiese que ir a un play-in, entonces habría que esperar que el play-in termine para poder ir. Se va a draftear a jugadores nativos e importados en un solo draft. Ah, muy bien. No, va a ser diferente a otras veces. Sí. Donde se draftea primero los nativos y luego un importado. No, ahora van todos juntos. Entonces solo será un solo draft. Es un solo draft y los equipos van a tener opción de tomar tres jugadores. Eso fue lo que pasó el año pasado. Okay. Tres jugadores entre nativos e importados. Muy bien, entonces serían seis rondas ahora. No. Sí, tenemos entendido que son seis rondas. No, yo creo que son cuatro rondas o tres rondas, una cosa así. Ok, bueno, entonces eso es lo que hay. Ahora, pues, ¿qué van a buscar los equipos? Bueno, eso dependerá de lo que necesite cada equipo. Porque, por ejemplo, hemos visto a los fanáticos en las redes decir que aquí en la Cibaña lo que le falta es el picheo de inicio y un cerrador y un primera base. Porque a la ida de Schwindel, y recordamos también que el manager Leger dijo que la Florida quería que Gerard jugara primera, pero Gerard no es un primera base natural. Sí, pero está este muchacho ahí, Cordero, que ha estado haciendo un trabajo decente. Sí. Y en los últimos partidos ha demostrado que lo puede hacer un poquito más allá. Mejorar, claro. Y es un bateador oportuno. Está en una temporada en la que él ha mostrado que es un pelotero de esta liga. Uh-huh. Y también tiene las opciones en el plano defensivo. Tiene la opción de cruzar de vez en cuando a Camargo para allá. Y Ronnie Rodríguez también. Y Ronnie Rodríguez lo puede hacer en primera. Que ha jugado también muy bien las esquinas. Sí, 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 señor. O sea que hay que ver el turno que le toque a las Águilas. Porque si le toca, por ejemplo, que le toque de segundo, la opción de él tiene que ser escoger a un pitcher, uh-huh, abridor para insertarlo entre Maya, Roeni y Tsunami. Y el Tsunami. Sí. Esa es la situación. El Tsunami terminó muy bien ayer. Sí. Eso quiere decir que las Águilas tienen tres buenos abridores, pero tienen que cubrirse porque la serie es muy intensa. Uh-huh. Y cualquier abridor que se lastime, entonces tú te quedas cojo. Hay que tener un refuerzo. Tú tienes que tener un refuerzo. Tiene a Van Meter y ahí que puede ser abridor. Y tiene también al zurdito Carlos. A Carlos Peña. Y tiene también a Wendolin. Wendolin, sí. Y tiene también a Payán. Joel Payán. No, a este muchacho, a
A Diplán. A Diplán, Marcos Diplán, que regresó ayer de la lesión. Correcto, y lanzó la sexta ayer, entrada. Sí, sí. Muy bien. Pero es un hombre que aparentemente va a estar en el bullpen. Uh-huh. El bullpen del medio del equipo de las Águilas ha mostrado cansancio. Uh-huh. Martes. Está luciendo cansado. Y este muchacho que comenzó muy bien de acá, Benoit. Comenzó muy bien, pero últimamente tú no lo has vuelto a ver. Uh-huh. Lo mismo ni a Darío Álvarez. Tampoco hemos visto a Darío Álvarez. Sí. Eso ocurre cuando el jugador tiene algún problemita físico que el equipo ya clasificado le dice, bueno, ahora tú te vas a sanar de tu dolencia física y vas a estar ready para Hernán Robin y además vas a estar descansado. Así es. O sea, es probable que eso sea lo que esté pasando por ahí. Las Águilas aparentemente no van a poder contar con Joenny Céspedes. Eso quiere decir que deben también salir a buscar un jugador de respeto que pueda ocupar la cuarta o quinta posición en el orden de bateo y que si puede jugar primera, sería ideal. Muy bien, así es. En cuanto a los Tigres del Licey, hemos visto en las redes, ha sonado mucho, de que existe la posibilidad de que Juan Soto integre el equipo azul. A la gente, a la gente del Licey le gusta mucho especular. Eso es una especulación que la han usado muchísimas veces. Una vez llenaron las redes y todo diciendo que Pedro Martínez iba a pichar con ellos. Sí. Sí, y de verdad. Sí. Pichó Pedro Martínez Aquino. Pedro Martínez Aquino. Sí. Y entonces todo el mundo estaba haciendo cabeza de que Pedro Martínez iba a lanzar con él. Y eso puede pasar. A lo mejor es Giovanni Soto que va a jugar por el equipo de los Tigres, pero tú puedes estar seguro que Juan Soto no va a jugar. Bueno, lamento decirle a los amigos del Licey, ya que es una noticia que vi hace unos momentitos, que el gerente general Hugo Vicente ha dicho que no hay nada seguro con Juan Soto ni con los Tigres del Licey. Eso es así. Bueno. Es que es una situación muy, muy complicada, tú sabes, para ese tipo, ese material, es un material muy costoso y nadie lo va a autorizar a jugar, sobre todo en una pelota tan dura como la de República Dominicana. Así es. También pues está por ahí el equipo de los Gigantes que ha hecho un trabuco y está trayendo más jugadores. Se informó que el martes va a jugar. Sí. ¿Qué le parece? Y el conjunto de los Tigres del Licey está buscando a un pelotero y las Estrellas Orientales tienen un equipazo. Sí, tienen un buen equipo. Tienen un equipazo y lo pueden mejorar porque tienen un par de jugadores que todavía le pueden entrar. ¿Tú te imaginas que Jeremy Peña diga, yo me quiero poner en forma para el clásico? Aunque sea 20, 30 turnos que le den. Para el clásico, él va a jugar. Sí. Porque la única manera que un jugador que va para el clásico puede entrenar bien competitivamente forma. Es jugando en el torneo de Béisbol. Y ahí viene Cano que quiere jugar también. Sí. O sea que va a estar muy interesante el round robin semifinal y vamos a ver cómo se refuerzan los equipos. Muy bien, don Papi, la corrección, son 6 rondas de draft. En la primera ronda el Licey elegirá de primero, en la segunda las Águilas, en la tercera los Gigantes, en la cuarta las Estrellas, en la quinta y en la sexta otra vez Licey y Águilas respectivamente. Ese es el orden de escogencia de las 6 rondas de draft. La brisita navideña llegó con el menú tradicional dominicano de Navidad y con el doble de raciones de comida diaria a los comedores económicos para que este diciembre sea el mejor regalo. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad. Bien amigos, hemos llegado ya a la parte final de Cartel Deportivo por esta tarde noche, y entonces quiero dejarle una invitación para que después del juego, entonces ustedes se junten con nosotros de nuevo. Vamos a tener lo que pasó en el terreno de juego y también a los héroes del partido. Yo soy Papi Pérez, Maro estuvo conmigo y nos despedimos y más tarde estaremos de nuevo juntos.